Ha fallecido en Guatemala por una enfermedad el cardenal Rodolfo Quezada Toruño. Tenía 80 años y era arzobispo emérito de Santiago de Guatemala. Tuvo un papel decisivo en la pacificación de su país en la década de los 90. Su mediación puso fin a una guerra civil que duraba 36 años. En la medida en que tengamos más cristianos, no solo culturales, sino de una fe verdaderamente personal, que descubran su vocación a la santidad y al apostolado desde sus situaciones comunes, vamos a crear una sociedad más humana, más fraterna, más justa. En el año 2003, Juan Pablo II le hizo cardenal. Participó en el cónclave que eligió Papa a Benedicto XVI y el pasado 8 de marzo, tras cumplir 80 años, se convirtió en cardenal no elector. Tras su fallecimiento, el número de cardenales no electores desciende a 87 y el de electores se sitúa en 122.